Looney Tunes, Alejandro,
vida eterna. Nessie. White Lion. Yo tengo aquí en el dedo una serpiente. Pues yo sé lo mucho que influyó la serpiente en la historia de la humanidad y lo que significa la serpiente. Yo a esta serpiente le voy a hacer una línea, así. Una línea tachada, como que la eliminamos. Porque eso fue lo que yo vine a hacer, eliminar la serpiente. Yo los bendiga. Eliminar a toda la serpiente. A todo el que es una serpiente, yo lo vine a aplastar. Como el ángel Gabriel a Satanás. Dios los bendiga. Una línea. Roja. Pon la mano aquí. Una línea roja, ha hecho una línea roja, sí, roja. ¿Roja? Roja, sí. Pon la mano aquí. Ahí. Ya está. Acá, ahí está. Corriente. Y me motiva a tener el tatuaje incompleto un ratito, me motiva eso. ¿Sí? Oye, te sí, me motiva eso porque yo nunca he tenido ninguno incompleto por un tiempo. ¿En serio? No. Duro. Una nueva experiencia. Duro. Está duro decir cuando uno dice, está incompleto. Porque ya nada más se ve brutal y mañana te va a estar completo. Ah, ahí es que. ¿Viste? Ahí es que. ¿Viste? Que contarle lo bueno o lo malo. Exacto. No le botas ya. Aquí no se duerme. ¿Cómo? Nosotros somos Drácula, este. ¿Por qué? Gálgola, todos mismos. ¿Dormimos? ¿Somos gálgola? La gálgola. Contale a la gálgola. Sí. No duermo, mi gente, soy una gálgola. Sí. Y cuando me meto ácido, menos duermo. Y aderales, menos duermo. Y el pasto, menos duermo. No, que la gálgola, porque la gálgola duerme de día y tú no duermes de día. Yo duermo ni de día. Y que tú eres la corriente y eso te yo duermo, yo duermo como después de 3 días de trabajo. Eres como la perra. Yo trato de parecerme a Dios. Dios trabajó 6 días y descansó 1. Eres como un sistema solar. Exacto. Pero escucha eso, Dios trabajó 6 días y descansó 1. Yo trabajo por lo menos 2 y 3 y descansó 1. ¿Entiendes? A la mitad de Dios. No, creo que tú descansas uno, eso para todo. No, yo descanso 1 porque yo descanso todo el día. Hoy yo descanso todo el día. Y en casa con mami. Yeah. Dormí con mami y él en la cama de ella. De hecho, súper bien. Ya me cuido. Vamos allá. Amén. ¿Dormiste con tu mami? No, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho, porque te voy a dormir con tu mami. Ya mismo, pronto. Pronto, vale. Dormí con mami. Con tu hermanita. Con tu país. Sí. Claro, con todo el mundo. Todo el mundo, con todo el mundo. Claro, se recuerda cuando tú y yo dormimos aquella día. Sí, tú dormimos un montón, ¿te acuerdas? Qué lindo, qué lindo. Vamos allá. Eso no puede fallarme, cabrón. No. Ey, cabrón, yo da hambre. Ah, que no estoy para decirme cabrón. Dime. Para decirme, me iba a decir cabrón. Yo sé cómo era el cabroncito que tú me hiciste, el caballo cabrón, algo así. Caballero cabrón. Yo soy el caballero cabrón, discípulo. Es un caballero, número 11. Es un caballero cabrón, discípulo número 11. Usted está muteado. Ah, no pueden hablar. Pero vamos a abrirle la boca un poquito, un ratito. Vale, abrirle la boca. A ver qué tienen que decir los cabrones. Y si tienen un comentario negativo. Lo que les apago los comentarios. Y no lleguen aquí, por favor. Que no lleguen. Sí, llegan aquí y han llegado 2, 4, 5, al menos como 7 personas aquí ya. Claro que usted puede hablar siempre. Usted siempre puede hablar. Atiendo lo que debo decir. Dígame. Si ustedes quieren que todo el mundo esté contento, vendan helado. ¿Y algodón de azúcar? Si quieres, bro. ¿Y algodón de azúcar? Lo que están vendiendo. Vamos a vender helado. Díselo. Vamos a vender helado. Vamos a vender helado. No se preocupe. No, me refiero a que no se preocupe. Ah, no, es cierto. ¿Vendemos helado o no vendemos helado? No, no, no. Búscame los helados, que voy a vender helado, todo el mundo va a estar contento ahora conmigo. Y algodón de azúcar. Emociones, sacar emociones. Y Coca-Cola. El níquel, ¿quieren el níquel también, cabrones? Ah, para que salgan en el día. Para que salgan en el día. Y que los helados sean en forma corriente.
¿Viste cómo está la clave? Si no, si te molestan los comentarios, pues tú te vendes helado porque tú no estás contento. Le voy a vender helado a todos estos cabrones a ver si me llaman de una por todas, cabrón. Forma corriente, es buena. No, le voy a vender un helado corriente, a ver si se le explota la boca para que no hablen más. ¿Sabes que estaban los de SpongeBob y eso antes? De corriente. De corriente. Un helado corriente para que se le explota la boca, no hablen más, que cruel. ¿Sabes tú, cruel? Cruel. Me despido, tú vas a... Dímelo, cabrón, Martín, dímelo, cabrón. Es que como estoy, me escucha. No importa, hablo allí, chico. Cuida el entorno, te estoy diciendo. ¿Tú estás cansado? Mira cómo estás. ¿Pero tú estás cansado? ¿Tú estás ready? Mamá, es que alguien dijo que tú estás cansado. ¿Dónde estaré? Estamos ready, aquí estamos ready. A ver, no está cansado. En tu Instagram, dile cuál es tu Instagram. ¿Cómo te caigo? Soy sincero, ¿cómo te caigo? Papi, a fuego. ¿A fuego? Soy real hasta la muerte yo. Sí. Real. Tú te das cuenta, ¿verdad? Real. Soy real hasta la muerte, soy real hasta la muerte. Ustedes lo están viendo ahí, lo han escuchado todo el día. Amén. Ale, te bendiga. Hablen, dile que hablen, que ese es su momento. Ya están todos muteados. Saludos a todos los cubanos que están aquí, yo soy cubano, separo a todo el mundo, soy cubano puertorriqueño, Dios los bendiga mucho. Hay unos que son puertorriqueños dominicanos, pues yo no, yo soy cubano puertorriqueño. Papi, dale. Y los dominicanos son mis hermanos. Ah, and you know English, dile. Papi, I do speak English very well, I can speak English the whole day, I'm half American, you know, we speak English too, we speak Spanish, we speak Puerto Rican dialect, we speak everything here, bro. We speak everything here with Son of Jesus, you know, we're almost perfect, bro. We're in the path of the perfection. In the path of the perfection, bro. Wisdom, get wisdom, bro. Search for wisdom. La canción de Kenny. Son palo. Jesus. Esta Gisela Lidari va a mutear, va a bloquear. Por bocona. ¿Qué hizo? Ahora más claro. Ya, la saqué. Si usted quiere que todo el mundo esté contento, no sea un líder. Todo el mundo va a estar contento aquí a la mala, ¿oíste, Servo? A la mala todo el mundo está contento, si no le dibujamos una sonrisa como al Joker. Como al Joker. Y le damos con la vida en la frente, le dibujamos una sonrisa como al Joker, el que no se ponga contento aquí, ¿oíste? Por lo que vamos vivo, con las canciones. Ese está allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Oíste? Ese robo aquí. Vamos allá. ¿Ya? ¿Ready? Ready, vamos a grabar aquí, a grabarlo. El hombre no se ha quitado, es un guerrero. ¿Quién? Echa un poquito más para atrás. Ahí está, perfecto. Oye, ¿esto duele aquí? Sí. Sí. Bueno, eso es rápido. Bueno, pero no te muevas. Dale. Ahí, vamos ya. Se fue. ¡Ah! No me duele nada. No me duele nada, hermano. Tengo que saber aún. ¿Por qué tú dices que eso duele? Bueno, vamos a terminar. No duele nada, hermano. Lo que siento es una cosquillita. Duele la batata, ahí sí duele. Pero ahí no duele nada, un carajo duele. Y el carajo es la parte de arriba del barco. Eso es así. Para que sepan. Está chao. Pon esa línea más gorda. Es la más gorda. Como las gordas criticonas estas. Que muchas son, que muy criticonas son las gordas. Hay unas gordas que son buenas, pero hay muchas gordas criticonas. No sé si el subir de peso te vuelve criticón. Porque mira que mucha gorda me critica, papi. Tengo un problema con las gordas. Las flacas no. ¿Te das cuenta de eso? Que nunca discuto con una flaca, discuto con las gordas nada más. Acuérdate que lo que ven en ti lo tiene que mejorar en ellos. Fuimos. Siempre discuto con las gordas. Siempre discuto con las gordas. No me escuchan, parece ser sorda. No me escuchan, parece ser sorda. Siempre está comiendo en el microondas. Siempre está comiendo en el microondas. Estas gordas no son buena onda. Que se pongan a rebajar todas las gordas. Es una canción. Está chao. Está chao ya. No, porque yo fui gordo y yo me puse a rebajar. No importa. Vamos a hacer una canción así. Yo controlo mi música. Yo controlo mi música y he hecho mucha música. Yo he hecho mucha música ofensiva que se ha pegado. Pero tenemos una misión. Tenemos que ir yo respeto tu misión, pero no, yo soy real. Yo soy real. Real hasta la muerte. La gorda que se ajuste. Tenemos que irlo transformando. Yo soy real y la gorda que se ajuste. Que coman bien. Si no te coman bien, no va a crecer. Que se transforme en ella. Que se transforme la gorda. Frutita. Que se transforme en gorda porque la gordura es una incongruencia. No va a crecer. La gordura es una incongruencia. No estoy jugando. Lo dice el calvo que tú y yo vemos, Apocalipsis Opu. Lo dice él, le tira mucho a la gordura porque la gordura es una incongruencia, por comer alimentos que no son naturales.
La gordura es una incongruencia. Así que le tiramos la gordura con todo el peso. Porque yo fui gordo y yo pesaba 300 libras. Le damos la gordura con todo el peso. A los gordos que están en gula le tiramos con todo el peso. Porque yo fui un gordo que estuve en gula. Yo fui un gordo que estuve en gula. Y los gordos necesitan mano dura también. Oíste, papi, los gordos necesitan mano militar. No quiero hacer comentarios. No comentes, dale, dale. Dale, te respeto, te respeto. Cuando tú digas, tú solamente vives sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios, ya. Ya te quedas callado y escuchas y me escuchas y ya. ¿Está bien? ¿Puedo dar una clase de eso? Claro que sí. Tú eres maestro. Oye, papi. Quien nos potencia, nos potencia en todas las esferas de la vida. A grabarte. Quien nos potencia en todas las esferas de la vida. Ok, eso está bien. Tú me potencias en todas las esferas de la vida. Todas las esferas de la vida. Tú a mí me potencias en todas las esferas de la vida. Tú eres el mejor padre del mundo, y lo digo yo, y está certificado que tú eres el mejor padre del mundo, y testigo, tengo testigo de eso. Todos somos una maravilla. Pero tú eres el mejor del mundo, ¿ok? Yo soy el mejor padre comparado con el padre de ayer. Amén. Amén. Todos los padres son buenos. Amén. Hay padres que no son buenos. Hay padres que no son buenos que necesitan escarmiento. Aprende con lo que estoy diciendo. Sí, pero necesitan escarmiento los padres. Mejor que él. Y trata de enseñarle a tus hijos lo que no te enseñaron a ti. Amén. Muy importante. Y darle a tu hijo lo que no te dieron porque a ti. Porque acuérdate que te enseñaron a ti lo que le enseñaron a ellos. Amigo, yo quiero tener hijos. Ellos no sabían. Tú vas a tener. Yo no quiero tener ya. Bueno, ese trabajo es tuyo. No, si tú quieres otro, yo te hago el trabajo. No. Me busca la muchacha y tú vas a trabajar. ¿Me lo estás diciendo? ¿Y qué me estás diciendo? Tú eres mi hijo y yo también. No haga el trabajo, está todo bien. Tranquilo, haga el trabajo por usted si usted quiere algo. Pero usted está operado, ¿cómo usted dice hacerme el trabajo? ¿Quién? Usted está operado. Mi mente subconsciente gobierna mi cuerpo, papito. Ah, ¿usted está diciendo usted peña con la mente? Yo. El tipo está operado. Sí, yo lo hago. Déjame hablar. El tipo está operado. Me dice que él me hace el favor de preñarme una mujer. Es lo que le quieren meter a la mujer. Porque él no preña. Dios no vino a la tierra a tener a Jesús. Qué bueno que no soy Dios. No, yo no soy. Amén. Te amo. Ese es el mensaje. No se trata de ser mejor padre. Se trata de ser mejor padre de ayer. Está bloqueado, el Félix José está bloqueado. Digo, comentando mierda. Tú el que comente mierda, yo lo voy a bloquear. ¿Sabes? Tú tienes cabeza mierda. Sí, tienes cabeza mierda. Vamos a hacer una cosa. Si se da ya por la corrientita. Pues míralo ahí, me a la 40 ahí. A ver, deja hablar. Este a Torre va bloqueado también. Ni que deje las pastillas, yo no me meto pastillas, cabrón. Oye, escucha. Déjense llevar. Vamos a hacer. Santiago, los dos están bien locos. Has bloqueado tan por loco tú, cabrón. Gerardo, eres que juego con Dios. Tú también me has bloqueado, cabrón, porque le estás dando mierda. No te pases la raya, cabrón. ¿Qué pasa contigo? Las madres se respetan. Vamos a hacer un ejercicio, Moqueda. Vamos a cambiar eso en negativo, vamos a cambiarlo a positivo. Dime. Y tú verás ahorita cómo te vas a sentir bien. Facilito, ahora vamos. Deja que estamos aquí. Voy a apagarlo, voy a apagarlo. Si quieres los comentarios. Ya lo apagué. Ya. Si crees que los comentarios te afectan en tus emociones, no lo mires. Pero yo te lo he dicho. Ayúdame. No lo mires. A no mirarlo. Se lo dije tú ahorita. Ayúdame. Ya sabes. Ayúdame. Claro. Cuando me vayas mirando comentarios, sácame de ahí. Ya. Pero yo te expliqué ya que soy así. En primer lugar, te voy a decir, no es por los comentarios, te voy a decir el secreto de esto. El secreto es los comentarios para la distracción. Te estás distrayendo ahí. Pero me están tatuando, me puedo distraer. No, este es negativo. ¿Por qué no? Porque te va negativo. ¿Qué pasó? A veces que sea negativo. No, en la Biblia dice, escucha Biblia. Que con la enseñanza. Ajá. Escucha Biblia. La Biblia dice que Dios es el creador de la luz y de las tinieblas. Sí. Ah, pues Dios pelea con tinieblas también. Entonces, ¿por qué? Y con negatividad también, con muerte y de gente. Para que sepa.
Para que sepa, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cómo queda? ¿Cuál es la enseñanza? Que aquí se verán con todos los poderes. No, 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 ah, ok. Aquí se verán con... Usted no quiere aprender. Usted no quiere aprender. Usted no quiere aprender. Usted no quiere aprender, caballero. Porque usted no una enseñanza, usted es fuerte, usted no la quiere recibir. No, te va a quedar ahí. Reciba la enseñanza. Somos guerreros aquí, tenemos imperio. Somos reyes. Somos reyes, estamos en guerra siempre. Con todo el mundo. Pero te amo. Estamos en guerra. Vamos a explicar algo. Se llama disonancia cognitiva. Ajá. Tu idea es verdad. Mi idea es verdad. Vamos a buscar una tercera idea donde la tuya quede verdad y la mía quede verdad. Eso se llama disonancia cognitiva. Es que tú sabes que yo acepto en todo momento que tu idea tiene mucha razón. Y yo acepto que la tuya tiene razón. Pues ya está. Pues buscar una tercera. He dicho, eso. Eso se llama disonancia cognitiva. Se llama eso. Disonancia cognitiva. Choque de ideas que son verdaderas. Entonces, de ahí tú evolucionas y buscas una tercera idea, bregamos desde esa tercera idea donde esté verdad. Sí, la idea es que a veces bueno, a veces malo, si lo vas a conocer, lo controlas. Como tú quieras cogerla. Si lo sabes controlar. Puedes usar las dos ideas más la tercera idea. Sí, la que sepa controlar. Eso sí, la que mejor puedes controlar. Y la que mejor te lleva, el resultado que tú quieres. Ahí donde viene todo. Pues eso se llama disonancia cognitiva. Ya está, vamos a todo eso. Choque de ideas. Otro beso ahí para mí. ¿Sabe otro beso? Ahí está. Eso lo logran los grandes. Los grandes nada más. Eso no, hay que meter muchas letras para llegar ahí. Y leer muchos libros para entender las cosas que nosotros entendemos. No, la gente no lo va a entender. Sí, porque tú no puedes tener mi mente si tú no has leído los libros que he leído, papito. ¿Tenías su licencia de municipio puesto? Sí, todo eso. Ah, pero buena información. Sí, claro que sí. Los profesionales van a decir. Con lo que anda, con lo que anda, lo que lleva un espacio, con lo que anda, todos los reyes tienen con razón, con razón está así ese chamaquito, todos los reyes tienen un sabio. ¿Qué está diciendo eso? Con razón está ese chamaquito, sino con lo que anda es con un sabio. Todos los reyes tienen un sabio al lado. Mira, está diciendo un tipo que comentó, dejen dormir al tatuador con su mierda. Oye, sigue negatividad. Comenta tú. Sigue tú eres eso. Sigue. Eso me está disfrutando aquí. Eso me está disfrutando tirando sus fotos. Y haciéndolo de él. Y escuchándome yo hablando sabiduría. Moqueda, sigue en los comentarios. ¿Va a seguir? Ah, claro. Papi, te da emociones. ¡Cállate la boca! Escúchame, papi. Bórralo. Escúchame. Yo activo los comentarios porque le damos vida al live. Porque yo contestando, escucha. Escúchame, mercadeo. ¿Qué? Ellos hacen dicen cosas estúpidas, yo les contesto su estupidez y la gente del público ve yo contestando su estupidez a la gente. Bueno, tú eres dueño de tus emociones. Gracias. ¿Sabes cómo la controlas? Gracias. ¿Está bien? Respétame. Dale. Gracias. Tú eres dueño de tus emociones. Dale, gracias. Yo veo que a mí me molesta, pero a mí no me molesta los comentarios, en verdad. Entonces está bien. Porque yo estoy como si me molestara. ¿Estás afectando? Porque tú no estás siendo congruente con lo que me estás no, diciendo. No, porque yo soy un actor. Yo soy un actor. Es verdad. Yo estuve como que me molestan y ellos comentan más. Tiene la razón. Pensando me molesta. Tiene la razón. Marketing. Pensando me molesta. A mí no me molesta negro cuando tú su estupidez y se la contesto por estúpido. Tiene la razón, tú comentiste. Gracias. Tiene la razón. Gracias. Yo estoy a muchos años en luz. Entiéndalo siempre. Estoy hablando. Yo estoy hablando con ustedes mismos. Yo entiendo todo. Ok, ¿cómo estamos, mi gente? Estamos por ahí. ¿Estamos por ahí ya? Yo tengo que estar como fuerte atrás de ti. Oye, Gomi, tú dices que yo no discuto con el padre, pero estoy todo el día dialogando con mi pai. Todo el día, porque mi pai quiere ser más sabio. No, no quiero ser. ¿Qué? ¿Tú no quieres ser más sabio? No, yo soy. Okay. Ah. ¿Y no quieres ser más? No, yo estoy creciendo todo el día. ¿Qué pregunta? ¿Quieres ser más sabio o no? Sí, claro. Ah, porque ¿qué dije yo? ¿Eh? ¿Qué dije yo eso, verdad? Sí. Ah, gracias. Más, voy a ser. Ok, pues mi papá quiere ser más sabio, por lo tanto, yo lo corrijo a él. Y él me corría a mí. Estamos aprendiendo y aprendemos los dos porque somos maduros. Y no nos estamos regañando. Y no nos regañamos porque somos maduros. Y esta es la manera de hablar para aprender. No claro. Flojo. Duro. Nosotros hablamos como hombre. Nos hablamos como hombre. Al que le moleste porque no se meta. Pero usted no se mete en nuestra relación. Dios lo bendiga. Me fui. Ya terminé el tatuaje. Mírelo cómo quedó. No terminé. Está incompleto, pero ya me voy porque es muy tarde. Cancerbero Cristiano. Ese es el nombre de este tatuaje. Oíste. Cancerbero Cristiano. Dios te bendiga, varón. Muchas gracias por atenderme. Quítate la máscara un momento que te dan la cara. Estamos. La cara. Aquí está.
Sí, pero enséñala tu cara, cabrón. Bro. Papi, enseña tu cara. Enseña tu identidad. Enseña tu identidad. Enseña tu identidad. Ahora mismo tu cara. Quítate, quítate la máscara. Mándalo real. Ya antes es real, bro. Todo lo que tú quieres en promoción. Quita tu cara. Enseña tu cara en tu negocio. Pero enseña tu cara aquí. 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 No me importa eso. Está en vivo tu cara. Tu cara no la que no la hace. El ego no te deja. ¿El ego no te deja enseñar tu cara? Sí, seguro. Enséñame tu cara entonces. Yo quiero un negocio, mi hermano. ¿Dónde está el negocio? Papi, no me importa eso. No me importa eso, papi. Mira, se cayó esto. Se cayó esto. Mira, está caído. Mira, está caído. Está caído, está caído. Sea tu cara. Ahí está, sea tu cara, papi. ¿Qué está pasando contigo? Sea tu cara, tú eres lindo. Sea tu cara, ven acá, porque tú estabas tu cara con una máscara, porque tú eres tan san. Tan san. Ahora para que tú veas lo que es el sistema. El sistema, el sistema. Tú no vendas el sistema. Tu cara. El sistema. ¿Cómo tú vas a enseña vender? Tu cara, estúpido. Si tú no es a ti, no es a ti, a todo el mundo. Enseña tu cara, enseña tu cara. Tu cara vende, tu cara vende. Tu cara vende, ¿cierto? Tu cara vende. Esto no vende. Tu cara vende, enseñen sus caras, dejen de vivir con mascarilla. El gobierno quiere que tú ocultes tu identidad, quiere que ocultes tu identidad, no ocultes tu identidad, enseña tu cara. Mascarilla abajo, estamos en guerra y te quemamos vivo si me mandas a poner máscara, cabrón. Adiós.